Hola a todos y a todas. Hoy en la sección de vídeos de carnaval os voy a enseñar a hacer un arco y una flecha para disfrazarnos de Cupida. A ver, os explico. Este año coincide el Día de los Enamorados, San Valentín, con el fin de semana de carnaval. Entonces yo pensando en qué disfrazarme, porque se me habían ocurrido otra idea de disfraces, ¿no? Dije, bueno, pues me gustaría disfrazarme de romana, de Cleopatra, algún disfraz de estos de siglos atrás, ¿no? Pero como coincidía con San Valentín, dije, no, de Cupida es ideal y voy a ir muy original. Entonces, el disfraz completo ya lo tengo, que ya lo enseñaré en otro vídeo, por si queréis disfrazaros de esto, que está muy bien. Pero me faltaba una cosa. Lo que me faltaba era la flecha con la lanza, el arco. No lo encontraba por ningún sitio, porque yo lo que buscaba era un arco y una flecha en forma con un corazón, no el típico arco para un indio. Entonces no encontraba nada. Como no tenía más remedio, porque no lo veía en las tiendas, pues dije, pues ya está, me llevo un arco y una flecha, que también me costó trabajo encontrarlo, en la sección de juguetes de un bazar de chinos. Entonces dije, pues ya está, me llevo el juguete este, que es con lo que juegan los niños para disfrazarte de indio. Os lo voy a enseñar, viene muy completo, la verdad. Como veis, viene con su arco, las flechas, una pluma, vamos, que más bien es para un disfraz de indio. Y nada, pues dije, bueno, pues ya está, no tengo más remedio. Pero claro, esto no lo voy a llevar así, porque es que no pegaría ni con cola con el disfraz. Entonces yo pensé, dije, bueno, pues ya está. Lo que puedo hacer con la flecha al arco es transformarlo. Y ahora os voy a explicar cómo lo voy a hacer. Bueno, pues aquí ya he sacado el arco, ¿veis? Es ideal, vaya, para disparar si tengo buen atino. Y disparo bien sin hincar la flecha en sitios que no debiera, pues quizá disparé a alguien y se enamore, o bien de otra, bien de mí, no sé. Bueno, en fin, el tema no es este, el tema es decorar esto. Os explico cómo lo voy a hacer. A ver, que se me ha caído aquí. Vais a necesitar, pues, lana roja. Yo voy a utilizar esta, que es que tengo aquí un trozo cortado de un vestido que me hice. Si queréis saber cómo me hago un vestido, una falda, una camiseta de crochet, me lo preguntáis y os lo enseño. De camino me vendo con el crochet. Bueno, pues un hilo así o más corto, como queráis. Entonces lo que voy a ir haciendo es ir forrándolo, porque mi idea es decorarlo. Os va a gustar mucho cómo lo voy a hacer. Así que ya está, que si queréis ver cómo lo voy a hacer y os da ganas de disfrazaros de todo, pues quedar a ver el vídeo, la parte que queda del vídeo, y veis cómo lo hago. Bueno, pues nada, que os quedéis. Lo primero va a ser atar en la punta del arco. Hacemos dos nudos bien apretados para que no se escape el. Cuando nos aseguremos de que está bien atado, lo que tenemos que hacer es ir dándole vueltas al hilo hasta cubrir todo el arco. Lo que estamos haciendo es forrar el arco. Tenemos que ir apretando fuerte con los dedos también para que el hilo no se quede flojo. Yo lo que he hecho es sacar la cuerda del otro extremo para que nos cueste menos trabajo enrollarlo. También lo podéis hacer de esta manera. En vez de enrollar el hilo, vamos dándole vueltas al arco. Yo de esta manera lo veo más fácil. Bueno, aquí veis que estoy casi terminando. Esto puede tardar unos 10 minutos hasta que lo forréis. Lo único que hay que tener es paciencia. Y bueno, y ahora cogemos
Ya que hemos terminado de forrarlo, le damos dos vueltas más. Pero antes tenemos que volver a meter la cuerda que habíamos soltado de la otra esquina. Y lo atamos a la cuerda, el hilo sobrante. Con el hilo que hemos forrado el arco hay que atarlo a la cuerda, si no se nos queda al aire y se nos desarma. Un porcentaje enorme de esa emoción no depende del hecho en sí, sino de cómo está viviendo. Bueno, pues aquí tenéis el arco. Como veis, se queda muy bien forrado. Y ahora vamos a hacerle una pequeña decoración. Como es el día de San Valentín, vamos a pegarle un corazón. Bien, os explico, podemos pegarlo aquí donde estoy echando el pegamento o bien aquí en el palo de la flecha. Yo en este caso solo lo he hecho en la flecha porque en el arco corro el riesgo de que se caiga el corazón y así quedaría nuestro arco y la flecha.